hablando de memoria. Dátela, dátela. Tiene que delante haciendo ruido. Una pena que no. ¿En un sitio? ¿Parque? Los niños también, a la hoguera. Te van a dar más. Mediante, ¿eh? Yo lo veo. Gente que se ha arrepentido. No, porque hay que hacer. Yo soy bueno. Claro, eso es lo mío, ¿no? La vi. Eso es lo que me toca a mí. ¿Ves? ¿Ves cómo funciona? Estas niñas también van a funcionar. Me he preguntado que si traigo menor y si le doy uno. La real en los reyes, doña Isabel y don Fernando, reinantes en uno de los reinos de Castilla y Aragón, y por el poder que la Santa Madre Iglesia y sus altezas confieren al tribunal del santo oficio de la Inquisición, se hace saber que hoy, domingo día de nuestro Señor, 11 de agosto de 1482 años, se convoca con toda la solemnidad este auto de fe. Preside su señoría el inquisidor Fray Gaspar de Lobichar. Traigan al primero de... Traed al primero de los reos. De los reconciliados. ¿Quién es? Laura Zorro. Paternidad. Elisa Rubio, ama de llaves de la casa del mercader Alonso de la Cueva. Por colaborar en las pesquisas de este santo tribunal, se le pondrá en libertad, previo pago de las costas de su proceso, que suman 200 maravedíes. De no tenerlo, serán confiscados sus bienes por valor de esta suma. No deberá recaer en herejía ni mahometanismo, por lo que recibirá catequismo del párroco local o algún clérigo de aquesta colegiata. Así se cumpla y sea. Pablo Rubio. Alfonso Carrión, amante libidinoso de Jimena Guerrero, esposa de don Manuel, cruel corruptor del sagrado sacramento del matrimonio, adúltero en repetidas ocasiones. Por su arrepentimiento, salva su vida, su alma,
pero debe cumplir penitencia de esta suerte, que le sea colocado un cepo y de esta guisa sea puesto a la picota durante 6 días, en las que sea motivo de mofa y escarnio por parte de sus vecinos. Así se cumpla y sea. Alguacil, que le pongan el cepo. Doña Jimena Guerrero, de paternidad. Doña Jimena Guerrero. Alto. ¿Dónde está el? Adúltero. ¿Quién? Adúltero, sufra la vergüenza de su condición y el escarnio de los vecinos. ¡Adúltero! ¡Pecador! Doña Jimena Guerrero, esposa de don Manuel, que tampoco ha querido respetar el sagrado vínculo y sacramento del matrimonio, por su infidelidad repetida y notoria, por conspirar para matar a su marido, pagando a una curandera que lo entoncoñara y le diera muerte mediante venenos, se le sentencia a lo siguiente. Reverendísimo obispo de Cuenca oficiará en los próximos días su excomunión al haber cometido un pecado capital y de tal naturaleza que merece el aborrecimiento de todas las personas de bien, y al haber salido de esta manera del pueblo de Dios en Castilla, sea desterrada y desposeída de todos sus bienes particulares, no pudiendo hollar en ninguna parte del reino de Castilla y el de Aragón o sus dominios de ultramar. Así se cumpla y sea. Siguiente. Abner Jacobi. Carlos Mesa. Que toquen el tambor que empieza. Abner Jacobi. El mal nombre conocido como Carlos Mesa. Que no se oye, no se oye. Criado de la casa de don Rodrigo de Alcántara. Por practicar la religión judía, abjurando de la fe católica en la que fue bautizado, se ha relajado al brazo secular y por sus graves pecados se le condene a morir a garrote. Así se cumpla y sea. Verdugo, dale garrote a este hombre. Añosa porfiadora de la fe de Cristo, a la que ella insultó, así como a este santo tribunal, por tratar de dar muerte a Juan Martínez con sus venenos. No, a Manuel Guerrero, con sus venenos y ponzoñas, se ha entregado al brazo secular. Y por gracia de este tribunal, se recomienda se la libre de la hoguera, puesto que el señor inquisidor considera que en ello limpiaría su alma, prefiriendo que muera con ella sucia y desdichada, ingresando directamente al más profundo de los infiernos. ¡Inocente soy! ¡Me vais a matar! ¡Pero si así se cumpla y sea! ¡Os maldigo a todos! ¡Así se cumpla y sea! ¡Verdugo! ¡Os maldigo! ¡Yo todo el que os ha ayudado! ¡Inocente muero! ¡Así se cumpla y sea! Dale garrón. Bueno, de con la bruja, digamos,
Vosotros caeréis. Vosotros caeréis. ¡Muero inocente! ¡Alonso de la cueva! Se ha cumplido. ¡Alguacil! ¡Sacarla de ahí! ¡Mercader de esta villa de Belmonte! ¡Abjuro de la fe de Cristo! En la que insinceramente se bautizaron sus antepasados. Practicando los ritos de la secta maometana a escondidas y erosionando de esta manera el buen nombre de los mercaderes de Belmonte. Señoría, señoría. Correo real. ¿Tal? Señoría. Correo real. Mandato de sus majestades, el prisionero recibe el perdón real. Sabía que llegaría el tiempo, entonces. Sin embargo, sabed que todavía tenéis causa abierta con el Santo Oficio. Así que no me entere yo que recaéis en vuestra herejía y maometanismo, pues estaré al acecho. Que lo saquen de mi presencia. Está bien el caballero. ¡Me corta la cabeza! Ahora, ahora. Don Rodrigo de Alcántara y Villalba. Cruel deshonra de su nombre y linaje, que sea perseguido por toda la eternidad. Ingresará en el libro verde del Tribunal del Santo Oficio de Cuenca para recuerdo perpetuo y escarnio de su estirpe. Abjuro de la fe de Cristo, practicando la religión mosaica, porfiado y pertinaz, se regodeó en ello seguro tras la inmunidad de su título. Confrontado a la acusación de su criado Abner Jacobi, capturado a instancias de este tribunal, resolvió atacar a los familiares del Santo Oficio, a varios de los cuales dio muerte, con la perniciosa intención de acabar con la vida de los miembros de este tribunal. Sea colgado su San Benito de la fachada de esta colegiata para recuerdo perpetuo de su horrenda herejía. Y cuando la tela se corrompa, levántese en su lugar una placa que contenga el mismo texto para que sobreviva al paso de los siglos. Hereje, relapso y peligroso, murió crudelísimamente. Y por la fuerza de las armas. Se relaje su eficia el brazo secular y sea quemada en las llamas purificadoras de la hoguera. Así se cumpla y así sea. Si lo consigue, si no, no le dejo. Anda y pégate fuego. No es un problema, o comemos o lo cogamos. No, no. De la yesca. Sí, nada, Sandy. Ya está. Ya le hemos contado esta dentro.
Le va todo el humo aquí a los... Que el humo es por la ropa. Le han quemado también una camisa y un pantalón, ¿no? Lo puedo etiquetarlo con el Facebook, aparte, como el Benito. Centro Rigo. ¡Tambor! ¡Guau! ¿Te llevas color? Que lo empujes, no que lo remates. Fresquito ahora aquí.